que hiciste a tu pueblo partícipe de la redención, concédenos alegrarnos siempre por la resurrección del Señor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto, donde se encontró con un judío llamado Áquila, originario del Ponto, que poco antes había llegado de Italia junto con su esposa Priscila. Debido a que el emperador Claudio había dado a todos los judíos la orden de salir de Roma, Pablo se les juntó. Y como tenían el mismo oficio, se puso a trabajar con ellos. Su oficio era hacer carpas. Y todos los sábados enseñaba en la sinagoga y trataba de persuadir judíos y griegos. Cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se consagró enteramente a la predicación, sosteniendo ante los judíos que el Mesías que esperaban era Jesús. Como ellos le hacían oposición y lo insultaban, sacudiéndose el polvo de la ropa, les dijo: «Vosotros os hacéis responsables de lo que os ocurra. Yo soy inocente. De ahora en adelante me voy a los paganos». Y retirándose de allí, se fue a la casa de un hombre llamado Ticio Justo, que ya adoraba a Dios y cuya casa estaba contigua a la sinagoga. Precisamente Crispo, el jefe de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su familia, y muchos corintios al oír creyeron también y recibieron el bautismo. Palabra de Dios. El Señor se compadece de todas las naciones. El Señor se compadece de todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor se compadece de todas las naciones. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. El Señor se compadece de todas las naciones. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. El Señor se compadece de todas las naciones. Aleluya, 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 aleluya. No os dejaré desamparados, dice el Señor. Volveré a vosotros y vuestro corazón se llenará de alegría. Aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: «Dentro de poco ya no me veréis, pero esperad otro poco y entonces podréis verme». Algunos de los discípulos comentaban entre ellos: «¿Qué quiere decir con que dentro de poco ya no lo veremos, pero que esperemos otro poco y entonces podremos verlo?». Y cuando dice que retorna al Padre, ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Se dio cuenta Jesús de que querían preguntarle algo y les dijo: «¿Os preguntáis qué quiere decir de que de
dentro de poco ya no me veréis, pero que esperéis otro poco y entonces podréis verme? Os aseguro que vais a llorar y a afligiros mientras el mundo va a alegrarse. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Tenga la bondad de tomar asiento. Para los discípulos muchas cosas no son fáciles de entender porque su corazón no está en consonancia con el de Jesús. Es la última cena y nuestro Señor les está mostrando que Él va a padecer. Él va a padecer. Él va a ser condenado. Va a morir y por eso la tristeza de ellos. Él muere y otros se van a alegrar, los enemigos de nuestro Señor. Pero, dice nuestro Señor aquí, un poco más y me volveréis a ver. Él muere, está sepultado durante 3 días y no lo van a ver. Pero cuando resucita, lo vuelven a ver. Y esa tristeza que ellos tenían se convierte entonces en alegría. La alegría porque nuestro Señor resucita. Y esa va a ser también una alegría para nosotros. Tenemos que pedir a nuestro Señor esa gracia de confiar. Estos días prácticamente nos quedan el día de mañana, viernes, y el sábado. El domingo ya celebraremos la solemnidad de la Ascensión. Y quiere nuestro Señor que también nos vayamos preparando, deseando esa venida del Espíritu Santo. Alguna vez nuestro inspirador, el doctor Plinio Correa de Oliveira, conoció una consagración al Espíritu Santo. Fue Monseñor Juan Cladías, que estaba estudiando, estaba leyendo al padre Rollo Marín, y allí encontró una oración preciosa. Es una consagración al Espíritu Santo. No es muy larga, pero es preciosa. Tanto le gustó al doctor Plinio, que a partir del momento que la conoció, comenzó a rezarla todos los días. Y no resisto la tentación de comentarla. Mejor dicho, de leerla porque no es muy larga. Y empieza así. Oh Espíritu Santo, lazo divino que unís al Hijo con el Padre en un inefable amor. Espíritu de luz y de verdad, dignados de derramar toda la plenitud de vuestros dones sobre mi pobre alma, que solemnemente os consagro para siempre, a fin de que seáis su preceptor, su director y su maestro. Os consagro para siempre. Os pido humildemente fidelidad a todos vuestros deseos e inspiraciones y entrega completa y amorosa a vuestra divina acción. Oh Espíritu Creador, venid y operad mi renovación, cual ardientemente suspiro, renovación y transformación que sea como una nueva creación, toda de gracia, de pureza y de amor, con la cual inicie de veras una vida enteramente espiritual, celestial, angélica y divina. Espíritu de santidad, conceded a mi alma el contacto de vuestra pureza y quedará más blanca que la nieve. Fuente sagrada de inocencia, de candor y de virginidad, dadme a beber de vuestra agua divina, apagad la sed de pureza que me abraza. Bautizadme con aquel bautismo de fuego cuyo divino bautisterio es vuestra divinidad. Sois vos mismo. Destruid, devorad, consumid en mí todo cuanto haya en mí que no sea de vos. Todo cuanto sea imperfecto, terreno, humano. Que vuestra divina unción renueve mi consagración como templo de toda la Santísima Trinidad y como miembro vivo de Jesucristo, a quien me consagro enteramente, ofrezco mi alma, cuerpo,
potencias y sentidos y todo cuanto soy y tengo. Heridme de amor, oh Espíritu Santo, con uno de esos toques íntimos y sustanciales para que a manera de una flecha incandescente, hiera y traspase mi corazón, haciéndome morir a mí mismo y a todo lo que no sea de él amado. Tránsito feliz y misterioso que solo vos podéis producir, oh Espíritu Santo, que anhelo y pido humildemente. Como un carro de fuego divino, arrebatadme de la tierra al cielo, de mí mismo a Dios, haciendo que desde ya viva en el paraíso que es vuestro corazón. Infundidme el verdadero espíritu de mi vocación y las grandes virtudes que exige y son prenda segura de santidad. El amor a la cruz y a la humillación. El desprecio de todo lo transitorio. Dadme sobre todo una humildad profundísima y un santo odio a mí mismo. Ordenad en mí la caridad y embriagadme con el vino que engendra vírgenes. Ya casi termina. Que mi amor a Jesús sea perfectísimo hasta llegar a la completa enajenación de mí mismo, a aquella celestial locura que hace perder el senso humano de las cosas para seguir las luces de la fe y las inspiraciones de la gracia. Recibidme, oh Espíritu Santo, para que de todo y por completo me entregue a vos. Poseedme, admitidme en las castísimas delicias de vuestra unión y en ella desfallezca y expire de puro amor al recibir tu beso de paz. Así sea. Una consagración preciosa. Entonces, vamos a pedirle a nuestro Señor nos conceda esa gracia de ser fieles siempre a la acción del Espíritu Santo. No ponerle obstáculos. El obstáculo, lo decíamos, son los pecados. Nos desvían de ese camino que nos conduce a la verdadera gloria. Ave María Purísima. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu